muy buena familia. La verdad que hoy estoy muy contento y muy emocionado porque vine a uno de los lugares que tantas ganas le tenía. Estoy acá con mi amigo Jorge, fotógrafo. Hola, gente. Y vamos a explorar, mire, no le digo más nada, la iglesia de la estancia Micaela. La historia comienza a fines del siglo XIX, cuando Iboratá, fundada en 1886, era un pequeño poblado en el que se concentraba una comunidad de productores agroganaderos llegados del viejo mundo. Entre aquellos primeros pobladores se encontraba un joven de 20 años llamado Eustaquio Aristizábal. Bueno, quería mostrar esto porque la verdad que es chiquitito y ahora vamos a la iglesia. Podemos ver que hay techos nuevos, eso es lo más raro, porque es como que el techo está en perfectas condiciones. Bueno, después tenemos a toda la gente que viene a escribir ya desde año, porque mira, desde el 2008. Así que vamos a explorar esta iglesia. Este era un próspero comerciante nacido en Navarra, España. Antes de llegar al partido de Mar Chiquita, trabajó una breve estadía en Buenos Aires como panadero. Una vez instalado en la localidad, montó junto a su socio José Abasolo un almacén de ramos generales, llamado La Bilbaína, donde trabajaron así por más de 14 años, acopiando frutos y cereales del país, obteniendo importantes ingresos. Con el dinero adquirido, pudo comprar en 1895 una estancia a la que la nombró como a su joven y amada esposa Micaela. Vamos a entrar una vez por todas. No, no. La verdad, yo no puedo creer que estoy acá. Miren lo que son esas columnas. Los vitrales, todo destruido. Y esto es una montaña, pareciera como de caca de paloma. Wow. Miren, podemos ver que están los techos de y los pilares de lo que era el techo. Acá no hay nada. Wow. Está todo destruido. Y el piso no sabemos en qué condición está, porque sabemos que hay un sótano, así que no sé bien a dónde pisar, pero bueno. Miren lo que es esto. Uy, acá tenemos una escalera para subir ahí arriba, ¿verdad? Wow. Y allá está la torre. A ver, vamos a ver el tema este de la escalera. Me llamó mucho la atención, así que vamos a ver. Un pedazo de iglesia en el medio de la escalera. Está totalmente destruida, es una lástima que este lugar esté en estas condiciones, la verdad. Y ahí, si fuera. Wow. Y miren qué cerca estamos la torre. Ahí puedo ver en las ventanas que tienen como unas cruces. Wow, qué impresionante. No quiero pisar mucho porque no sé. Al fin estoy en este lugar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Wow. Miren, acá estaba para subir a lo que era el campanar. Seguramente tenía una escalerita, algo que te llevaba hacia ahí arriba. El piso parece de pinotea. Todo marchaba perfectamente bien en la estancia. Hasta que el 6 de mayo de 1906, el señor Aristizábal fallece, quedando su esposa al frente del establecimiento. Es en ese momento cuando la señora Micaela decide construir este templo religioso, valiéndose de la empresa de Raimundo Zampini, e inaugurándola el 22 de marzo de 1911, con la bendición del monseñor Bourdet. Este edificio es una réplica en menor escala de la Catedral de Mar del Plata. Miren, ahí se ve como
como si fuera como un toma o algo así para prender la luz. Miren los detalles del estilo gótico que tiene la iglesia. Ahí también tenemos otros enchufes. Estamos buscando lo poco que queda porque la verdad queda muy poco. Ah, de acá veo que hay como una caldera. Después veo estos cositos y veo que en todo el al costado están como si tuviera, hubiese tenido cortinas. No, la verdad que esta imagen es alucinante. Es alucinante. Miren lo que es. Bueno, vamos para abajo. Voy a cruzar esto otra vez. Junto a la iglesia se construyó la casa parroquial, donde el sacerdote que la ocupaba impartía educación escolar a los niños del pueblo, además de dar la Santa Misa diariamente. No, es... No, estoy muy contento de estar acá. Mirá, acá podemos ver la estructura de lo que era el techo. Qué loco. Mirá, y todavía tienen los ladrillos pegados. Este ladrillo era del techo, miren qué tremendo ladrillo. Y toda la estructura. Miren, acá tenemos una escalera. Vaya a saber dónde es, ¿no? Y bueno, y esto seguramente era como un altar donde tendrían una virgen o algo por el estilo. Ah, mirá acá, hay una placa. Y acá seguramente están enterrados los restos del señor Eustaquio. Mira, tiene la Santa Trinidad con el ojo allá arriba. Acá tiene como una flor. Ahí hay otra flor. No, qué tremendo. Y mirá allá arriba, tenían también vitrales. Y está el reloj parado a la una. Y se ve que tenían unas puertitas ahí que se podía llegar hasta allá arriba. Y se ve una escalera también, pero no. Es imposible, imposible tratar de subir a este lugar, la verdad que... Me quedo con esto, miren lo que es. Ahí está cuando se inauguró. El día 22 de enero de 1911. Es tremendo. Vamos a seguir. Este sería el altar. Acá tenemos también otro altar menor que seguramente había alguna virgen, algún santo. Y este es el altar principal. Wow, yo no puedo creer. A nosotros, mire que nos costó llegar hasta acá y decidirnos poner fecha, planear todo para llegar y ver esta belleza arquitectónica acá con mi amigo Jorge. Y vos podés creer que haya gente que haga el mismo viaje solamente para hacer esta aberración de escribir y grafitear esto. Es impresionante. Todavía no entiendo. Miren la cruz que le mandaron ahí. Y seguramente que en cada uno de esos huecos habían santos. Ahí uno tras el otro. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y bueno, y acá tenemos otro, como si fuera un enchufe. ¿Qué hay de este lado? Este sería el altar. Wow. Miren lo que es esto. Ahí se ve la Santa Trinidad, como sería el triángulo, y en el medio está el ojo como Illuminati. Pero miren lo que es esto. No. A ver, vamos a seguir explorando este lugar. Queda un poco más por acá al fondo. La iglesia Eustaquio Aristizábal tenía tres naves con sus altares.
unos al centro y dos laterales. En su subsuelo se construyó una cripta para 6 nichos, para el matrimonio propietario y 4 para familiares o amigos. Un altar revestido de mármol con una placa que simboliza la agonía de Jesús tallada en el mármol labrado. Otros lujos del edificio eran un enorme órgano, un púlpito de madera tallada y 2 pilas para agua bendita sobre columnas de mármol. Las aberturas y partes del mobiliario fueron traídos de Francia. Mira esta habitación, aún le quedan algunas cosas originales. Me encantan estas ventanas así que tienen como para poner el vidrio ahí y abrir, cerrar. La señora Micaela, a pesar de su dolor y de la ausencia de su compañero, continuó con las tareas benefactoras y donó a Coronel Vidal la instalación del Colegio San Miguel y de un hospital, que también lleva el nombre de su esposo. Qué lindo. Imagínense, ¿no? Esto en su esplendor. Una edificación tan antigua. Miren, acá tenemos como una puerta trasera. Y miren también el árbol cómo va rompiendo todo. Eso también estaría bueno que se saquen, así no se rompe más. Pero bueno, no sé de quién estará a cargo de todo este lugar. Es una lástima, ¿no? Por la historia que tiene. Miren el mármol de Carrara. No, es impresionante. Las puertas son bellísimas. Como después de tantos años, de 1911, todavía siguen acá firmes. La mujer era el alma del lugar y la que tenía todo de punta en blanco. Cuando falleció, el templo comenzó a deteriorarse y en 1960 una gran inundación. La iglesia fue construida en zonas muy bajas y esto afectó a los cimientos y dejó daños estructurales irreparables. La cripta con los féretros de Micaela y Eustaquio se inundó y las columnas del edificio comenzaron a derruirse. Más tarde, los restos de Micaela y Eustaquio fueron trasladados al cementerio de Coronel Vidal. Es un sótano. Uy, mirá. Y está inundado, no. ¿Qué será que sigue por allá? No, mirá qué bueno, pero está imposible esto. Está lleno de mosquitos, lleno de pudrición. No, la verdad que no puedo creer. Está muy bueno este lugar. Hace mucho que quería venir y no puedo creer que ya estoy acá. Estoy en la iglesia de la Micaela. Miren lo que es esto. Miren acá, como una caldera. Genial, genial. Bueno, vamos a ver el último costado de ahí. Y acá hay una montaña de guano. Miren lo que es. Acá en los murciélagos, la casa de los murciélagos. Bueno, vamos a ver este costado y vamos a cerrar este video, que la verdad es impresionante. Uy, acá como que si fuera que le creció enredadera. Qué lugar, chaval. Es hermoso. Wow. Está buenísimo. Quiero mostrar un detalle y es el reloj que está ahí en la cima. Tiene la hora. Donde cuando quedó parado ahí, es impresionante ese detalle. Miren lo que es.
Es una maravilla. Miren, miren lo que es ese reloj. De este lado está a las 1:00 y a mí me llama la atención la escalerita esa que tiene ahí al lado. Me dan unas ganas de subirme, pero no, está imposible, no hay forma de subir, está todo en peligro de derrumbe. No, está muy... Pero miren los detalles de esos vitrales, de esos ventanales. Qué genial. Miren eso, a ver. Ahí. No, es... Son hermosos. Después otra cosa que quería mostrarle eran los detalles de las flores. Miren ese. Por acá tenemos el otro. Y más para allá tenemos el triángulo con el ojo adentro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y bueno, y el altar. Este templo hermoso, construido por Micaela para Eustaquio en 1911, cumplió la función como única iglesia de Viborotá hasta 1962, cuando se construyó la parroquia Nuestra Señora de Luján. 2 años más tarde cerró sus puertas definitivamente. Y bueno, estamos acá con Jorge. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la iglesia, que aparte de la arquitectura, lo añejado que está, que está hermosa los vitrales? Sí, no, a mí me impresiona mucho el deterioro que tiene, la gente cómo entra a destruir. Y viendo la arquitectura, me encanta lo que es el mausoleo que hay ahí, la cripta. ¿Esto, no? Sí, que es lo que está. Wow. Que tiene que ver con la historia, eso. Wow. ¿Será que está el cuerpo del señor Eustaquio acá? Ahí abajo está el misterio. Ahí está el misterio. El señor Claudio. Porque encima estábamos viendo que están los sótanos, pero la verdad que está todo inundado. Está todo inundado. Está imposible. Sería algo muy riesgoso hacerlo. Y no da para hacerlo. Así que, bueno, nosotros vamos a emprender viaje porque por ahí vamos a visitar otro lugar más. Me gusta ahí la toma porque podemos dar cuenta de lo grande que es la iglesia viéndolo a él. Miren lo que es, altísima. Y bueno, y esto es una emoción para mí porque hace muchísimo, muchísimo que quería hacer esta exploración de esta iglesia. Y me voy contento porque la pude recorrer, es impresionante. Y nada, me voy con eso porque cada día voy conociendo más lugares, cada día me encuentro historias mucho más locas. Así que muy contento, muy contento. Y bueno, y hasta acá llegó el video de hoy. Miren lo que es. Coméntenme qué les parece. ¿Qué les parece la historia? ¿Cómo se va abandonando los lugares? Cuéntenme un poquito de eso. ¿Y qué le causa ver a estos edificios tan importantes para la historia que hicieron cada pueblo en estas condiciones? Así que bueno, así nos vamos. Chau, chau, bless.